dar la bienvenida a Albert López, que ha tenido la amabilidad también de querer compartir con nosotros este espacio, que viene de la Universidad Jaume I de Castellón, que es el coordinador de la programación de extensión universitaria en esa universidad, cuando tú quieras. Vale, gracias, Isabel. Muy buenas tardes. A ver, a estas horas ya la verdad es que me gustaría ser en este momento pues un alumno aventajado del aula de teatro y poder hacer aquí una intervención bastante más amena y entretenida, ¿no? Jugar con el escenario, con... pero bueno, no soy alumno de la escuela de teatro, pero además mi lengua habitual con la que me comunico es el catalán, y eso pues a la hora de expresarme en castellano tiene un pequeño hándicap, ¿no? Intentaré vocalizar, porque sé que cuando hablo castellano me como algunas vocales, y si en algún momento alguien se pierde con mi vocabulario, pues que por favor que lo diga, ¿no? Y así podremos mantener una comunicación bastante más fluida. Bueno, he incorporado en el título de la ponencia que me... bueno, la intervención, más que ponencia, de la intervención que me pidió Antonio Javier, un subtítulo que centra un poco más lo que sería el tema del que voy a hablar durante el tiempo que me han asignado, ¿no? Hace más referencia a la importancia de la RSU en los procesos de desarrollo sociocultural, porque consideramos en nuestro proyecto que el centro de interés debe recaer más en la responsabilidad y no tanto en las acciones que luego de ahí se puedan derivar. Por lo tanto, mi objetivo es hablar de cómo nosotros ejercemos esa responsabilidad, que también le estamos ahora dando... bueno, estamos convencidos de que aparte de responsabilidad tiene que ser una corresponsabilidad, porque de lo contrario podemos caer en actitudes que normalmente llevan siempre a callejones sin salida. Si no somos corresponsables con los técnicos, con los agentes de desarrollo local, con los ayuntamientos, con todos los agentes culturales del territorio, esas dinámicas que se quieren establecer desde la RSU pues pueden encontrarse con algún que otro problema desde nuestra experiencia. También quería comentar que en este momento la Universidad Jaume I todavía no tiene un protocolo de RSU. Que no lo tenga no quiere decir que no esté trabajando en esos parámetros, de hecho es una universidad muy implicada en el territorio, pero sí que me comentaban el otro día que en este momento hay dos líneas de investigación, una que están llevando a cabo los economistas y la otra el Departamento de Filosofía y Ética. En este momento la incógnita es si algún día Economía y Ética se van a encontrar en el camino. La verdad es que estamos todos expectantes un poco a ver qué pasa, ¿no? Nosotros, aparte de, en ese debate no entramos, evidentemente, estamos en la parte técnica, pero sí que venimos trabajando con responsabilidad y con compromiso con el territorio desde hace 17 años, que es un poco, bueno, es nuestro trayecto en extensión universitaria, que nos ha llevado siempre a tener muy presente una reflexión de cabecera que en el año 91, Michel Bazin, en un informe de Cultura y Territorio, planteaba que tradicionalmente las universidades han contribuido al éxodo de los individuos más capacitados de las zonas periféricas. Y todo este mensaje que nosotros hemos contrastado y contrastábamos en ese territorio nuestro ha sido un poco, digamos, eso, nuestra reflexión a la que siempre hemos tenido muy presente. No queríamos, y queríamos romper un poco en ese inicio, esta dinámica que se planteaba en algunas universidades, ¿no? Paralelamente, curiosamente además, en el mismo año la Universidad Jaume I, digamos que se crea, ¿no? Toma ya, tiene carta de fundación, y en su artículo número 5 pues hace referencia a esta voluntad de participar en el progreso y desarrollo de la sociedad mediante la difusión, la valoración, la crítica y la transferencia del conocimiento. Digamos que observábamos, ¿no?, desde la universidad que existía esa voluntad de poder intervenir en el territorio, ¿no? Pero fue en el año 2002, en Alicante, en un seminario, donde realmente se le atribuye a la extensión universitaria un poco la capacidad y, digamos, se le autoriza, por decirlo de alguna manera, a poder asumir ese compromiso e intervenir en el desarrollo y en la transformación social y cultural y la creación y la difusión de los hábitos culturales y críticas. Por lo tanto, es en ese momento, digamos, en el que se reconoce oficialmente en esas universidades, que nosotros podemos intervenir y actuar en el territorio. Un territorio, el de Castellón, singular porque, como veis en el mapa, bueno, estamos en la costa de Mediterránea, cerca de Valencia,
pero tenemos una distribución poblacional que se define perfectamente con un eje de norte a sur, en el que el litoral, los municipios que aparecen aquí en blanco, son municipios de más de 5.000 habitantes, y el resto, como podéis observar, bastante más importantes, son municipios de menos de 5.000 habitantes. Esta característica, evidentemente, condiciona muchísimo el trabajo de extensión universitaria, y ya en su principio, desde el año 92, que es cuando empezamos a trabajar en extensión universitaria, plantea una acción con una discriminación positiva. Consideramos que el modelo de extensión universitaria de la Universidad Jaume I debía de actuar en estos territorios. Como podéis ver, hay municipios de menos de 100 habitantes, que posiblemente, bueno, en Andalucía normalmente las agrupaciones son bastante más de más habitantes, ¿no? Por eso, la vocación de trabajar con esos pequeños municipios que le da la singularidad a nuestro proyecto. En ese territorio nos encontramos con los viejos retos de siempre: población envejecida, esas pirámides de población que no se sostienen, con una población juvenil que tiene que salir de los municipios para poder trabajar, falta de participación, tejido social débil, y con todo ese territorio también encontramos nuevos escenarios que son escenarios de oportunidad y son con los que nosotros trabajamos. La sociedad del conocimiento, muy importante en todo nuestro trabajo, y de hecho pues habéis visto algún ejemplo de esa generación de conocimiento a partir de la práctica, que siempre se encuentra en el límite del conocimiento y de la ignorancia. Y hay algunos teóricos que apuntan de que estamos viviendo realmente la sociedad de la ignorancia. Un exceso de información está generando el efecto contrario. Nosotros intentamos, en ese nuevo contexto social, que el conocimiento se genere en el sitio donde se generan las dinámicas de intervención para que realmente tenga una repercusión directa en el territorio. También nos encontramos con nuevas identidades, arraigado y solidario. Ya en este momento no encontraríamos a ningún habitante de un pueblo de Castellón que no estuviese orgulloso de ser habitante de ese municipio, cosa que hace años existía, ¿no? Pues la frase, ¿no?, de que ser de pueblo pues realmente era un calificativo despectivo. Hoy en día todos defienden esa identidad, pero al mismo tiempo se empiezan ya, y de hecho estamos trabajando, ¿no?, con acciones solidarias en el territorio, que donde quieren compartir experiencia, quieren compartir recursos, y eso pues realmente es un escenario que nos posibilita desarrollar muchas acciones a corto y medio plazo. El contexto relacional, todos evidentemente trabajamos diariamente con las nuevas tecnologías, la red es ese nuevo espacio de trabajo y de convivencia, y también el territorio rural de Castellón se incorpora a las nuevas tecnologías, como veréis más adelante, con bastante protagonismo, ¿no? Las líneas son de bastante calidad, con lo que permite ya trabajar con mucha agilidad, ¿no? Y lo más importante, nos encontramos con nuevos profesionales, la figura del ADL, el agente de desarrollo local, una figura que se creó hace ya bastantes años, porque en Castellón, de unos 10 años a esta parte, han ido cubriendo muchos lugares de trabajo en los municipios. Una red de técnicos que están motivados, emotivos, especializados y competitivos. Y en eso sí que nosotros, que trabajamos entre la zona urbana, ¿no?, la zona litoral y la zona del interior, sí que consideramos que son algunas de las características de este nuevo perfil que se está creando. Son gente implicada en el territorio, muchos de ellos son vecinos y habitantes de los municipios, con lo que hay mucho de vocación en este trabajo, ¿no? Incluso el otro día en unas jornadas vino un profesor de Alicante, que trabaja en desarrollo local, y hablaba del super ADL, ¿no? Creaba la figura ya, digamos, de ese técnico que está trabajando 24 horas al día, implicado en procesos de desarrollo en el municipio, movilizando asociaciones. Tampoco es ese perfil el que nosotros defendemos, porque creemos que el trabajo se debe hacer con unas garantías mínimas, ¿no? Porque todos tenemos familia, todos tenemos ocupaciones, entonces tampoco el perfil ese del superhéroe, ¿no?, casi evangelizador, ¿no?, que se mueve en el mundo rural, pero sí con esas características y con un empuje muy importante que ha cambiado totalmente la fisonomía de este mundo rural, olvidado durante tanto tiempo.
La universidad, muy presente en este nuevo escenario, desde el principio, como he dicho antes, y se genera esa RSU como un espacio de encuentro, que es un poco lo que iré argumentando a lo largo de esta intervención, un espacio que debe ser de encuentro, ¿no? Eso compartido por la universidad y los nuevos contextos y nuevas realidades. La RSU, los modelos que están funcionando, pues trabajan básicamente desde la perspectiva medioambiental, económica y social. Nosotros reinterpretamos sobre todo el tema social. Debería de cambiar ahora. Se ha quedado. Estará cansado como vosotros y como. Bueno, pues si no hay posibilidad de arreglarlo. Ahora, muy bien. Nosotros reinterpretamos el tema social y, como aquí veis en la diapositiva, hablamos de sostenibilidad social y también de territorios existenciales. Creo que es una perspectiva muy interesante. La apuntaba Luis Camarero recientemente en una publicación y creemos que recoge bastante el espíritu de nuestro proyecto, ¿no? Entendemos sostenibilidad social y territorios existenciales como ese entramado humano diverso, equitativo, bastante activo y articulado para generar dinámicas sociales y económicas capaces de mantener la satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todos los colectivos. Y es un poco en la línea que trabajamos, crear esas redes, esas dinámicas territoriales que puedan sostener después lo que sería un desarrollo económico. Y también incorporamos, como veis en la diapositiva, el cuarto pilar de la sostenibilidad, que en el 2001 ya apuntó Hawks, que es la cultura, ¿no? La cultura se considera que el avance hacia una sociedad sostenible se produce de manera más efectiva si la vitalidad cultural se incluye como uno de los requerimientos básicos. La cultura nosotros la entendemos como un instrumento. La cultura ha dejado de ser ya, por lo menos en nuestro modelo de trabajo, deja de ser un fin en sí mismo y pasa a ser un instrumento al servicio. La cultura se convierte en ese instrumento. También surgen muchas voces que se plantean si todo lo que tenga que ver con la cultura es bueno. Y bueno, nosotros compartimos las teorías de Pau Rausay, por ejemplo, de la Universidad de Valencia, que considera que no todo lo que sea cultura es bueno. Entonces ahí tenemos que empezar a trabajar ya con esos matices, porque si no podemos caer en un consenso sin crítica que no favorecería nunca convertir la cultura como instrumento. Hace falta mucha autocrítica y mucha visión, ¿no?, de futuro. Pues con todo lo dicho hasta ahora, nuestra apuesta, nuestro modelo de trabajo es el País Rural, un programa de acompañamiento de iniciativas socioculturales en el mundo rural. Lo planteamos como un proceso que se inició, como decía antes, en el año 92, que ha ido incorporando etapas, incorporando fases, que casi podemos hablar de que ha sido un viaje iniciático para muchos de los agentes que han participado en este proceso, de aprendizaje, de superación de etapas y de búsqueda, que podríamos hablar de búsqueda de la utopía, de búsqueda de la Ítaca o del mejor de los mundos posibles, ¿no?, como decían algunos filósofos en el siglo pasado, ¿no? Y nosotros sí que lo planteamos de esa manera. Y ahora, minutos poéticos, así aprovecho para beber. Hablando de Ítaca, el poema súper conocido de Cavafis, que en cierta manera recoge un poco el espíritu de ese proceso, de ese viaje en el tiempo y en el espacio. Pues hecho el viaje, que en su día hizo Homero, aquí presentamos algunas de las acciones, las más visibles, que son las que realmente pues conocen muchas de las personas que tienen relación con el programa de extensión universitaria. Podemos hablar de la guía práctica, que creo que han repartido unos ejemplares ya esta tarde, que es el número 6 de una colección de dossiers de extensión universitaria, que tiene la,
pues una de las características es que se generan en el mismo entorno en el que trabajamos con los técnicos. De ahí han participado muchos ADLs en las respuestas a las preguntas que ellos mismos habían formulado, ¿no? Ha sido un poco que ellos mismos, desde su experiencia, sean capaces de generar ese conocimiento y poder transmitirlo al resto de los técnicos y de los interesados en temas culturales. Después también, otro ejemplar que tengo aquí que repartiré después, la Agenda 21, es una apuesta de la universidad en este momento. Estamos interviniendo y colaborando con 3 municipios de Castellón en la implantación de la Agenda 21 de la Cultura. Hay una Agenda 21 local que está trabajando desde hace ya 5 o 6 años con resultados ya muy interesantes en cuanto a presupuestos participativos y reforzar el entramado social que hablábamos antes de los territorios existenciales. Podemos hablar también del laboratorio de investigación del patrimonio en las áreas rurales. Una experiencia también singular porque trabaja en los municipios con los actores locales, o sea, con la población que tiene interés en trabajar en cuestiones de patrimonio, muchas veces sin ninguna formación en el tema, y lo que aprovechamos es el interés, ¿no? Y el interés por recuperar esa identidad y por construirla, ¿no? y proyectarla hacia el futuro para impartir una serie de seminarios y luego tutorías de acompañamiento para que lo que en un momento puede ser una iniciativa de un grupo de personas pueda transformarse en un producto y en valor para el municipio. Tenemos proyectos como Suera, un museo abierto, que está a punto ya de concretar ya en el territorio, una participación en un parque natural donde estamos creando un territorio cultural a partir del trabajo de los 19 municipios del parque, una red de aulas conectadas, son aulas de la consellería que nosotros dinamizamos en un programa que se llama Conectem, formando, asesorando, informando a los usuarios y los técnicos. Y lo recientemente, bueno, el observatorio aún no es público, no hemos hecho la presentación pública, la haremos en febrero, pero un observatorio que es un poco la consecuencia de ese proceso que comentaba antes, donde los técnicos, donde la dinámica que se ha generado en este territorio, pedía en cierta manera una implicación de la universidad en un proceso de observarla, analizarla e investigarla. Es una estructura de observatorio donde participan 10 personas, que están representados diferentes colaboradores, profesores de la universidad y también agentes de desarrollo local, que siempre son los que aportan un poco esa visión de la realidad. Pero hoy no voy a hablar más de estos productos porque no era el objetivo, y sí que voy a comentar un poco el cómo, ¿no? Lo que vemos realmente para nosotros es importante, pero no es lo más importante. Nosotros hablamos del efecto iceberg, donde lo que se ve es una parte mínima, es una décima parte de lo que realmente está pasando en el territorio. Nosotros hablamos de evento silencioso porque lo realmente importante es lo que no se ve, toda la parte oculta de ese gran iceberg, sin el cual no se sostendría. Entonces, trabajamos siempre desde dentro, desde lo más profundo de ese bloque, donde están las emociones, las personas, la sinergia, la reflexión permanente, las colaboraciones con otras instituciones, la experiencia siempre presente en nuestro proceso, ¿no? de crecimiento, la evaluación, el análisis, el proyecto, el plan, hasta que todo eso puede confluir en lo que hemos visto antes, en una publicación, en un taller, en un laboratorio o en un seminario. Cualquiera de estos círculos, si no existiese, habría un agujero y como tal desestabilizaría y desequilibraría lo que es el producto o servicio que presentamos. Todo esto, como digo, forma parte de ese proceso que se inicia en el año 92, donde han habido una serie de etapas. Tuvimos la primera fase, ¿no?, del 92 al 96, acercarnos al territorio, romper esa barrera que existía entre los municipios y la universidad, una institución considerada como la cuna del saber, a un nivel inalcanzable para la población, para dar paso después a una expansión, donde empiezan a implicarse los agentes sociales, una de las piezas claves de todo el proceso, y se empiezan a plantear jornadas de evaluación, convocatorias de mesas técnicas, una comunicación en ambas direcciones que ha ido reforzando en diferentes etapas todo lo que ha sido el proceso.
Han habido crisis, como en todos los matrimonios y en todas las situaciones de convivencia. Una crisis donde los técnicos exigían que estuviesen todas las acciones más contextualizadas. Fue una jornada de evaluación, en las jornadas anuales de evaluación, es donde nos encontramos técnicos del territorio, universidad, profesores, tutores y población, incluso algún concejal viene a visitarnos, y en ese contexto es donde realmente se debaten las ideas y se intenta mejorar el proyecto. Después de esa fase empezamos a trabajar con proyectos singulares, empezamos a trabajar en acciones más concretas que han dado resultados como los que hemos visto en alguna de las diapositivas anteriores. Y ahora nos encontramos en otra crisis que dará paso a una quinta fase que empieza en el ahora, ¿no? Que es de la última jornada de evaluación que fue hace un par de semanas en Forcall. Por fin fuimos a Forcall, Antonio y Javier, este año. Y ahí lo que la gente planteaba ya era, necesitamos ver cuáles son los resultados de esta acción en el territorio. Querían que aflorasen un poco las dinámicas que se habían generado en el territorio y un poco ver qué había pasado en estos años, en qué medida el territorio se había transformado. Todos tenemos percepciones, todos tenemos sensaciones, incluso datos objetivos, porque evaluamos todos los años y además hay un sistema de evaluación permanente. Pero la gente necesitaba datos más científicos. Y a partir de esta fase, aprovechando la presencia del observatorio, por eso digo que el observatorio ha sido un poco la consecuencia de este proceso y de esta demanda de los agentes culturales. Vamos a empezar lo que hablaba antes el compañero también, de la IAP, que ya en algún momento la hemos aplicado, ¿no? Pero ahora sería un poco el eje vertebrador de todas las acciones que vamos a llevar a cabo en esta quinta fase. Todo esto, como digo, un evento silencioso con unas características que nosotros definimos aquí. En el desarrollo temporal hablamos que evidentemente no en ningún momento queremos que sea un trabajo efímero, ni coyuntural, ni circunstancial, ni oportunista. Queremos que sea todo lo contrario, que tenga una visión, una misión y una planificación y un proyecto detrás de cada una de las acciones. Con la relación en el territorio tenemos claro, como hemos visto antes en el mapa, un territorio muy amplio, con población muy dispersa, con poco entramado social. Entonces necesitábamos concentrar todas nuestras acciones en lo que sería el escalón intermedio, las personas, los usuarios también, pero sobre todo los profesionales que comentaba antes. Es en ellos donde concentramos una parte importante de nuestro trabajo. Y luego el planteamiento estratégico de todo este evento es que responde a las necesidades y a las demandas de la población, pone en valor las potencialidades del territorio, construye equipos, es una constante, ¿no? Estar buscando fórmulas para que participen, para que se integren, para compartir experiencia, las redes de colaboración, y sobre todo el ritmo pausado. Por suerte, la Universidad Jaume I confió desde el principio en este proyecto, en la filosofía de la extensión universitaria, y aunque han pasado ya cuatro vicerrectores por el vicerrectorado, nadie nos ha exigido cumplir plazos de inmediatos. Es decir, necesito resultados de este proyecto para tal porque tengo que, ¿no? Esa ha sido una de nuestras ventajas, lo que nos ha permitido adaptarnos al ritmo que marca el desarrollo en el territorio. Nosotros hablamos de esta espiral, ¿no? De esta espiral de desarrollo, porque estamos convencidos, y de hecho la experiencia así nos lo demuestra, que en desarrollo local y sociocultural, la distancia más corta entre dos puntos, entre nuestro suelo y la utopía, nunca es la línea recta. Entonces planteamos este movimiento en espiral, que es envolvente, que tiene paciencia, que puede avanzar y luego volver a retroceder para recoger alguna iniciativa que se ha quedado por el camino, que es lenta, ¿no? Pero cuando acaba, realmente lo que hemos conseguido es tener una gran superficie de intervención y bastante más compacta que una línea recta. Hemos compartido en este proceso experiencias como la de los líderes, que también supongo que en Andalucía también habrán tenido sus más y sus menos, hayan sido más sus menos que sus más, ¿no? En cuanto a resultados, donde ha habido una gran inyección de dinero inicialmente, lo que ha propiciado un desarrollo balístico, ¿no? Pues automáticamente la curva se dispara,
pero que luego cuando se acaba el dinero automáticamente cae. Nosotros trabajamos con muy pocos recursos económicos, pero con muchos recursos humanos tejidos en esa red de agentes, ¿no? Todo esto, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, creamos un poco en un principio este primer triángulo participativo donde la universidad ocupaba la centralidad, estaban los técnicos, la administración local, los ciudadanos como usuarios últimos de muchas de nuestras acciones, pero ahora estamos en la fase de transformar ese triángulo en este nuevo espacio de relación, en el que la universidad se desplaza, ocupa otro lugar y deja la centralidad para el proyecto. Pensamos que este es el escenario óptimo para poder desarrollar iniciativas de futuro. La universidad es un agente más en el territorio. En ningún momento la responsabilidad que ejerce en el territorio debe de ser para satisfacer, como decían antes, cuestiones de marketing o de imagen. Todo lo contrario, debe contribuir para que este proyecto, que es el proyecto, queremos que sea el proyecto de todos, pueda realmente funcionar. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, ¿no? Con todo esto, podemos apuntar algunos de los objetivos estratégicos que planteamos en nuestra acción, y como veis, he destacado en rojo, digamos, las palabras clave, y como veis, pues hablamos de territorio, de cultura, de creación, de identidad, de formación, de desarrollo, de colaboración y de reflexión. Son todas estas, digamos, todas, con todos estos mimbres hacemos los cestos, o el cesto en el que todos queremos seguir trabajando. Y esta estrategia se caracteriza, nosotros por lo menos queremos, así queremos que sea y lo intentamos todos los días, que sea firme, flexible, interactiva y también proactiva. Firmeza en cuanto a coherencia. Tenemos que tener claro lo que es la visión y la misión para poder compartirla y poder que todos participen de esa iniciativa nuestra, que es de todos también, ¿no? El trabajo en equipo es una de las cuestiones a la que no renunciamos nunca. Trabajos multidisciplinares con diferentes áreas de la universidad, con ayuntamientos, con técnicos, con instituciones que estén interesadas en participar con nosotros. Pero también mucha flexibilidad. No podemos aplicar una estrategia rígida con estas dinámicas y con estos territorios. Escuchamos, miramos, sentimos con ellos, admitimos la crítica, que es una fuente de conocimiento para nosotros, nos adaptamos, corregimos errores y todo, como la última parte de la intervención que comentaba Martinell, intentamos ser lo más adaptables posibles a esa realidad y lo más dinámicos. Posiblemente si fuésemos, no sé, otro departamento de la universidad, a lo mejor más institucional o más académico, pero somos técnicos y eso nos permite una agilidad a la hora de poder corregir esos errores y adaptarnos con mucha facilidad. Interactiva siempre, porque motivar y comunicar son una de nuestras características en el trabajo con los agentes. Y luego ya proactiva, ¿no? O sea, todos tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Formamos parte de esa realidad que queremos transformar y solo con esa actitud podremos conseguir que eso cambie de alguna manera, eso suceda, ¿no? Lo de buscar profesionales, emprendedores y competitivos puede sonar un lenguaje muy, muy empresarial y muy de marketing, pero sí que somos conscientes que cada vez hay que apostar más, sobre todo también para que los técnicos mismos se reconozcan como realmente agentes e interlocutores y que realmente tienen el poder en sus manos, ¿no? Si realmente son capaces de especializarse, de innovar y de conseguir esa sinergia entre los diferentes actores. Cada vez más apostamos por la especialización, la innovación en cuanto a iniciativas, intentamos cambiar permanentemente, como he dicho antes, y sobre todo el trabajo de sinergia entre todos los actores que participan, crear foros de debate, foros de reflexión, donde todos puedan hablar, pero también escuchar. Y queremos que participen, desde esa visión global que antes apuntaba de la realidad, compartiendo la visión del proyecto y dibujando un escenario común de llegada, entendiendo la participación como proceso. O compartimos ese escenario y esa visión, o difícilmente podremos confluir en esa responsabilidad social universitaria.
Y ellos, aquí hay una muestra, la vicerectora, flanqueada por el alcalde del municipio donde hacíamos las jornadas y el presidente de la mancomunidad. Es un poco una foto que representa bastante la idea, ¿no? Es decir, políticos, universidad, técnicos, profesores, hay por aquí también algunos, todos compartiendo un mismo escenario, ¿no? de debate y de reflexión. Y todo esto lo hacemos utilizando la terminología de David Hernández, creando historias de amor, ¿no? Identificación, te conozco, la cualificación, te reconozco, y el seguimiento, nos relacionamos. Esto nosotros lo desarrollamos, te conozco, sé quién eres, cómo te llamas, dónde trabajas, y quiero que me conozcas. Se establece un diálogo entre los técnicos, que es el primer paso, ¿no? Para crear esa historia de amor, ¿no? Luego te reconozco porque te escucho y acepto tu diferencia, ¿eh? Comparto tus proyectos y tus problemas, y la parte práctica es invitarles a las mesas técnicas que organizamos cada 3 o 4 meses. Luego hacemos un seguimiento, nos relacionamos cerca del trabajo, en la universidad, pero también en su trabajo y en su territorio. La dinámica es de movimiento permanente. Ellos bajan a Castellón, nosotros subimos a los municipios, el otro día estábamos en San Mateo, fuimos a Forcall, ellos bajan cuando hay alguna actividad. Siempre movilidad y facilitando siempre ese contacto, sea donde sea. Y la respuesta, bueno, aquí he soltado una diapositiva. Y sobre todo también hablando, pues bueno, utilizando lenguaje del marketing, la marca emocional y la marca racional, ese equilibrio, ¿no? Entre lo que a ellos les puede significar formar parte de esa red, que en muchas ocasiones se ha convertido en redes de apoyo, ¿no? Aquí hablo de la unidad de quemados, que es una experiencia que funciona perfectamente y es en la que nos encontramos cada X tiempo en la universidad, los técnicos, y antes de empezar la reunión, donde evaluamos, hacemos propuestas diferentes, la gente comparte un almuerzo, un desayuno, y ahí pues es el momento de llorar, de quejarse de su concejal, de su compañero de trabajo, de su proyecto. Y en esa unidad de quemados conseguimos que evidentemente, todas esas energías negativas fluyan en ese momento y entre ellos se den cuenta que son realmente una red, ¿no? Y que, aunque sean incomprendidos en sus municipios, porque son especies muy raras, ¿no? El agente de desarrollo local, tal y como nosotros lo concebimos, es una persona que no encaja muy bien dentro de los programas municipales, ¿no? Porque habla de cosas que el concejal no entiende, que habla de cultura, de desarrollo, ¿no? Que son muchos discursos aún no están calando en los municipios. Y toda esa marca emocional, también hay una marca racional, ¿no? Es decir, acceso gratuito a la formación, realmente les mimamos mucho, ¿no? Y en eso sí que la universidad asume un poco ese protagonismo de decir, bueno, pues vamos a intentar que vuestro trabajo sea lo más fácil posible. Antes hablaba también Martínez, la última parte que he podido escuchar, de cómo facilitar el trabajo. Nosotros lo facilitamos. Si hay una formación interesante, enviamos a un técnico que quiera participar, le pagamos incluso la matrícula del curso para que pueda asistir a ella, o le ofrecemos los servicios de la universidad para maquetar un manual que estén preparando, o si necesitan asesoramiento en cuestiones de imagen, aparte de nuestros proyectos propios, ¿no? Intentando siempre facilitar el trabajo de ese técnico que se encuentra muchas veces solo y aislado en el territorio. Básicamente lo que he dicho antes, el posicionamiento claro, coherencia en las propuestas en relación a los valores exhibidos en la marca, respetuosos con las decisiones consensuadas, intransigentes con los enemigos. Bueno, realmente el tema del respeto es una de las cuestiones que intentamos mantener siempre, ¿no? O sea, nunca la universidad desde nuestra parte se relaciona con una autoridad o con un poder que no le corresponde, ¿no? Escuchar y comunicar desde la complicidad, la empatía, ser dialogantes, canales abiertos, disponer de soportes tangibles que les recuerde continuamente su vínculo con nosotros, son todo pues elementos que vamos incorporando a todo nuestro trabajo diario. Todo esto lo que nos permite es trabajar con un equipo de técnicos que no dependen de la universidad, que dependen de los municipios, con los que conseguimos esa fidelización, ¿no? Que aplicando esa terminología de públicos, pues sería su construcción continuada y compartida de la complicidad, ¿no? Somos cómplices de lo que está pasando en sus diferentes entornos de trabajo, ¿no? Y quería acabar la exposición, porque me he dicho que querían dejar un poco más de tiempo, con
la foto de con la que nos recibieron en unas jornadas de evaluación en Cortes de Arenoso, donde nos encontrábamos todos los técnicos, las amas de casa, que fueron las encargadas de prepararnos toda la repostería para los dos días que estuvimos trabajando en este municipio, y luego ya esta rondalla impresionante, ¿no?, de estos ancianos, que entre todos sumarían más de 200 años, que nos ofrecieron pues lo mejor que tenían, que eran sus guitarras, su música y su afecto, ¿no? Y sirvió para que realmente las jornadas fueran lo más entretenidas y fructíferas, ¿no? Nosotros les ofrecimos por la noche un concierto de jazz en el municipio. Era la primera vez que un grupo de jazz actuaba en Cortes de Arenoso. Era el grupo de jazz de la universidad. Estaba todo el pueblo en aquella sala y realmente fue un acto de los más bonitos que recordamos en esta larga historia de actuación. Y hasta aquí era lo que yo quería contarles, y ahora ya, si tienen alguna cuestión, pues les respondería. ¿Cómo se reclutan los quemados dentro de los municipios? Muy fácilmente. Ahí, al principio, claro, trabajamos. Todo esto detrás tiene un programa, que no lo he explicado porque no era el tema. La universidad ofrece formación, conferencias, exposiciones. O sea que tenemos un programa, que es el programa general, que ofrecemos a los ayuntamientos este tipo de actividades. A través de estas actividades entramos en contacto con los técnicos, y luego les ofrecemos que ellos, como técnicos, puedan también participar en nuestra estructura de trabajo. O sea, que un poco las relaciones a través del ayuntamiento, al técnico lo invitamos a que venga a la universidad, y cuando viene se encuentra con un almuerzo. Pero de hecho ya están catalogados como técnicos. Sí, claro. No, son agentes de desarrollo local. Sí, son la figura de agente de desarrollo local, que trabaja en el municipio. Algunos llevan 5 o 6 municipios, con distancias que de miedo, ¿no?, que llevan 3 municipios de aquí, 3 de allá, y esa figura es con la que nosotros trabajamos. Así que tenéis ya la ventaja de que, digamos, estos técnicos conocen el... Exacto. Y la gente que se incorpora nueva a los municipios, entre ellos circula la información, pues mira, tal día nos reunimos en la universidad, bájate, si hay un poco el boca a boca, luego funciona, hasta que los tenemos nosotros ya en nuestra base de datos. Es un poco el planteamiento. Pues nada, seguimos. Reiteramos nuestra gratitud a los que participaron. Damos por finalizada la sesión. No sé si Antonio Javier, ¿alguna indicación de última hora de intendencia? 20:30 en octubre. Logística. 8:30 en la plaza del Rey. Bueno, si me olvidaba una cosa. Perdón, se me olvidaba esta cuestión. Que antes hemos repartido un libro, la guía práctica, pero aquí quedan algunos ejemplares de la Agenda 21. Si a alguien le interesa, aquí los puede recoger.